tardes a todos y a todas. Gracias por venir. Una vez más nos encontramos aquí. Vais a ver un circo, un gran circo social, como se titula la obra. Habéis visto que tenéis una bola de papel, ¿verdad? Os han entregado un papel en blanco al entrar. Vale, no os preocupéis. Ya a lo largo del espectáculo ya iréis sabiendo para qué sirve cada cosa. Ya os iremos indicando. Bueno, quería deciros, comentaros, bueno, arratsaldeon denoi también, eskerrik asko etortzeagatik, y quería comentaros que, bueno, esta historia la hemos creado entre todos. Ha sido a base de improvisaciones y hoy vais a ver el resultado. Una historia que la hemos hecho, como siempre, con mucho amor para que la veáis y para que la gocéis. Pues vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Público, sobre todo y ante todo, bienvenidas, bienvenidos a un espectáculo sin precedentes en este pueblo de Eibar. Bienvenidos al gran circo social. Antes de nada, me van a permitir que le demos la bienvenida a nuestra queridísima familia real, que tan generosamente han aceptado nuestra invitación para abrir este nuestro espectáculo. Señores, les pido su más sincero aplauso para nuestra familia real. Ante todo, mi más querido agradecimiento por acudir a este nuestro espectáculo. Muchísimas gracias. ¡Qué majos tenemos, gente! ¡Perdone, su majestad! Me llena de orgullo y satisfacción. Déjeme, padre, déjeme. ¿Por qué no te callas? Me llena de... orgullo... Déjeme, padre, déjeme. Tranquilo, hijo, que tendrás tiempo. Padre, déjeme a mí, déjeme. Ahora, toma, ahora. Para ti la patata gorda. Hoy bajo, ikuslego, maitea. Lehenik eta behin, ongi etorri eta kaskarri, korreketek asko, etor, zea jatik. Ongia, moro, katzatzen dut. Querido público de Eibar,
primero de todo, darles la bienvenida y agradecerles la asistencia a tan fantástico espectáculo. Zor. Zorri. Zorrona. No. Perdón, perdón. Zorrona la Corina. No, no, no. Zorriona. Suen. Erri. Patasuna. Perdón, perdón, perdón. Erri Zorra. La Zorra. Perdón, perdón. Zorra, Garri. Zorri. Ga, 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 gati. Yo también quería felicitarles por el pueblo tan hermoso en el que vive. Besteri gabe, ongi pasa. Queridísima familia real, muchísimas gracias. ¿Ha cobrado, hijo? No, todavía no, padre. Pues quieto, saco. ¿Se ha dado a mí, padre? Tráelo, tráelo. Que cada día te pareces más a tu cuñado. Nuestro más querido agradecimiento a la familia real y gracias por venir. ¡Gracias por venir! Gracias por venir al electrizante, al... ¡Electrizante! Al emocionante, al... ¡Emocionante! ¡Bienvenidos al gran circo social! Siéntense cómodamente en sus asientos, pero no demasiado. Seguramente necesitemos de su amabilidad. ¡Amabilidad! De su generosidad. ¡Generosidad! De su generosidad. Y quizás también de su cartera. ¡De su cartera! Era broma. Continuamos con este espectáculo tan emocionante, tan aplastante. ¡Emocionante, tan, aplastante! Tan alarmante, ¡alarmante! Tan electrizante, ¡alarmante! Tan alarmante, ¡alarmante! Tan agonizante, ¡agonizante! Fuera, ¡fuera! ¿Qué majas ahí con sus estómagos? Oye. Señores, en este espectáculo no faltará el humor, no faltará la alegría. ¡Hola, señor presentador! ¡Hola! No faltará la tensión, no faltará todo lo que ustedes están imaginando. Lo encontraremos en este... Si verte... No, que verte veo, cariño, que sí. Que como has dicho que no faltará el humor y me hace un chiste de bueno, ya, buenísimo. Ya, te vas a partir. ¡Escúchame! Que es que estamos a punto de empezar el espectáculo, ¿vale, cariño? Luego, si eso, ya te daré un caramelico o algo, tú a lo tuyo ya está, ¿vale? Pues como les decía, todo lo que puedan imaginar. Pero es que mira, yo... Mira, me ha contado mi hermano mayor un chiste de bueno, me ha dicho que no era para niños. Pero yo se lo he contado a mis amigos, se me imagino, y se han partido de la risa. Que... Sí, ¿sabes lo que pasa? Que mira, están los leones a punto de salir. Llevan 3 días sin comer. Como te pillen aquí, pues hija... Pues vendrá mi padre, te cortará la oreja y el pelo. ¡Idiota más que idiota!
¿A qué quieren que les cuente el chiste? ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A qué quieren? ¿A que sí? ¿Que me han dicho que sí? ¡Ay, el circo! Cuenta, cuenta, hala, cuenta. Cuenta antes empieces el mapa. Pues mira, este era un hombre que tenía una enfermedad, pero grave, grave, grave. En el... En el... En el pito, hija, en el pito. Madre, encima lenta. En el pitilín. Entonces se encontró con un amigo y le dijo, pues yo conozco a un médico buenísimo que cura todo con agujas, con medicinas, con hierbas. ¿Por qué no te las? Pero está muy lejos, allá, lejos, 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 en la China. Con que este buen hombre pues, se fue a la China. Oye, más rápido, ¿por qué? Si estoy aquí todos tan contentos oyendo. Y se fue a la China, le ve el doctor y se ríe y le dice, ay, mira, una niña con un juguete, luego me la dejarás. Ay, qué bien, sí. Y mira, le ve el doctor y se echa a reír y le dice el hombre, ¿qué, doctor? Habrá que cortar. No, hombre, no, se caerá solo. ¡Qué bueno! Que bueno, un fuerte aplauso para el chiste de la niña. Bueno, ya si eres tan amable, vamos a seguir con el espectáculo, cariño, que ya verás. Sí, sí, seguro. Ay, qué bien que se va solica, qué maja con la caña que me ha dado, Señores, sin más dilación, señoras, señores, niños y niñas, abuelos y abuelas, chorizos y quería decir, hay bareses y hay baresas. Vamos a continuar con el primer número de nuestro espectáculo. Van a conocer ustedes al equilibrista más arriesgado que jamás hayan podido ver. Llegado desde el fango, la guarrindonguería, la mangonería. No solo nos va a sorprender por caminar por la cuerda floja hasta llegar a su amada, sino que además le cantará la canción que a ella más le gusta para llegar hasta su corazón. ¿Algo más? Aquí en Eibar, hoy en directo, cruzamos media Europa para llegar hasta nuestra querida Alemania. Un fuerte aplauso para nuestro equilibrista, el señor Mariano Rajoy, y su amada, la Ángela. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Merkel, vida mía? ¿Ya? Sí, ¿me lo acuerdas? Sí, sí, sí. Mire usted, mi margarita, bella flor. Buenas tardes. Bien, antes de resolver la crisis, vamos a aclarar unas cuestiones. Vamos a ver, el dinero no es problema. El problema es la falta de dinero. Pues es que hoy estoy gracioso. Bien, otra cuestión que le preocupa a ustedes, los españoles, es ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero, caballero, cuando su mujer le dice que hay que cambiar la lavadora? ¿Dónde está ahí el dinero? Usted, abuela, ¿dónde está el dinero cuando sus nietos le piden la paga? ¿Dónde está ahí el dinero? Bien, y por último, para ustedes, los españoles, el pueblo, la people, sí, la people es la populi, lo popular. Por tanto, si el dinero es del pueblo, de la people, la populi es del popular. Si es que, ¿qué preguntas? ¡Venga, calle, toda mierda! Sí, bueno, vamos, Rubio, vamos
a resolver la crisis. Si son señoritas tan amables, si es que cómo me pone la cosa la Merkel, digo, las cosas, cómo me pone las cosas desde ¡Achtung! Alemania. Si ya voy, bien tensen, no tan, no tensen tanto que igual nos salimos, de la crisis. Voy por ti, digo, va por ti, Merkel, vida mía. Si es que al precio que está el marisco y cómo me pones el percebe. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me subes la bilirrubina! ¡Ay, de la mía! ¡Ay, cuando te mire, no me miras! ¡Ay, me subes la bilirrubina! ¡Ay, cuando te mire, no me miras! ¿Conozcáis? ¿Ustedes han entendido lo mismo que yo? ¡A caballito! ¿A caballito? ¿Ya? Sí, a caballito. ¿A caballito? Sí, sí, sí. ¡Sí! ¡Dale, Merkel, dale! ¡Te llevo a todas partes! ¡Yo te sigo! Si la solución de la crisis pasa porque la Merkel monte, que monte donde quiera. Danke schön, señora Merkel. Ha sido todo un honor tenerla aquí entre nosotros y gracias por venir. Por venir. Que gracias por venir. ¡Que gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¿Cómo no? Agradecer. ¡Gracias por venir! Que la dos calabazas la Merkel la razón. ¡Sí! Tenemos calabazas, tenemos pepinos, tenemos de todo, tenemos todo tipo de legumbres, tenemos un menú rico, rico, rico y una carta, pero ¿qué carta tenemos? Tenemos sobres de un millón, de dos, depende del favorcillo que... Oye, hablando de comida, como que se me ha abierto un poco el estómago. ¿A ustedes no? ¿Sí o no? Que si se me ha abierto a mí, paramos aquí y aquí lo dejamos, ¿eh? Vale, vamos a darle paso a nuestro siguiente número. Un número que seguro nos da hambre a todos. ¡Un fuerte aplauso para nuestro niño, Glotón! ¡Pero qué bonito está todo! Su banderina y su luces. ¿Ha dormido esta noche? ¿No tenías nervios? Yo tan nerviosa no he pegado ojo. ¿Y usted? No estaba en luz. ¡Qué suerte tiene! ¡Hala, hijo, peo baja! Yo soy la Reme, ¿eh? Pasa que como me ven sin bata y sin zapatilla, pero soy la Reme, la Remedio, la de casa para allá a la izquierda, ¿sabes? Pasa que me he puesto con el traje de la boda de mi primo Jerónimo, el de hace 10 años que se casó. Está guapa, he venido al circo. Nada, que se han enterado esto del circo, que tengo un hijo que lo come todo. Pero de allá que me lo traguen al circo. ¡Mamá! ¿Querrás decir traigan? Pues eso he dicho. No me toques las narices tú ya desde el principio, ¿eh? Yo de primeras quiero dar la gracia al filembustero este por habernos imputado. ¡Mamá! ¿Querrás decir invitado? Pues eso he dicho. Vas a estar tú pesado, ¿eh? Pues nada, lo que decía, es que saben ustedes, yo me pongo con mis perolas, mi aceite, mi cebolla pochada, mi orégano, mi laurel. ¡Mamá, que tengo hambre! Verdad, hijo mío, que esta gente ha venido a verte, no a verme. Vamos a empezar con el primer plato. Ya van a ver ustedes cómo come este niño, lo come todo. Ahora bien, es que yo también cocino muy bien, ¿Qué? No, que ya voy a decirlo bien. Cocino no, cocino.
Te he dicho antes que son los nervios de estar en el circo y que no he dormido bien. A ver, ahora vamos a bajarnos el primer plato y a verás tú cómo te vamos a dar de comer. ¿Saben ustedes que el otro día estuve haciendo una sopa de sobre de bárcena, ¿sabes? Tú no vas muy con muy poca ropa, hija. Pues con las ciertas que hace aquí, tú verás. Pues nada, mira qué pintica tiene este plato. Pintica que tiene este plato. Pues es que el otro día le hice una sopa de sobre de bárcena y se chupaba los dedos el niño. Le lamía al plato que pa' qué. Y he dicho, pues esta vez voy a hacer yo algo más de la tierra, ¿saben ustedes? Voy a hacer una sopa de sobre de carne de porcina. ¡Mamá, querrás decir barcina! ¡Pues no! ¿Sabes? La he dicho bien, ¿sabes? ¿Es sopa de sobre, de porcina o de cuta? Que es lo mismo. Entonces, ¿querrás decir carne de put? ¿Sabía visto ustedes que si no le tapo la boca me suelta un palabro? No me busque las cosquillas, ¿eh? ¿No ves cuánta gente ha venido a verte, hijo? Pues compórtate. Bueno, vamos a empezar a darle el primer plato. ¡Hala! Esta por mí, que pa' eso cocino bien. Traga, hijo, traga. Tú con la boca bien abierta, ¿eh? ¡Mamá, querrás decir abierta! ¿Abierta, ha dicho? No. ¿Qué hay dicho bien? Pues, ¿cómo se dice? ¡Abierta! Pues eso, tú abre bien la boca, ya está. Esta por tu padre, que padre tiene, pero que no ha venido. Estará en el perrilla, seguro. ¡Hala! Esta por tu hermano, que anda por Australia cazando canguros. Y esta por tu abuela. ¿Se dan cuenta lo bien que me come mi niño? ¡Hala, lo orgullosa que estoy yo de él! ¡Mamá, querrás decir orgullosa! ¡Pues eso he dicho, orgullosa! ¡Ya me tiene harta, hijo mío! ¡Hala, estate quietico aquí, que ahora voy a por el segundo plato! ¿No me lo vais a bajar vosotras? ¿No? Claro, os habéis constipado y estáis todas fatigadas. ¡Hala, me voy a por el segundo plato! ¡Desemparado! ¿Qué pasa, hijo? ¡Que han venido dos hombres enseñando el culo! ¿Qué te pasa en el culo? ¿Ya estás meado otra vez? Pues hasta que no acabe la función, aquí no cambio de pañal. Porque tú mismo. Nada, que el otro día les preparé un revueltico nacionalista con Mildiu. ¡Mamá, querrás decir Bildu! Bueno, pues eso, Bildu con Nanay. ¡Querrás decir Navay! Pues eso, un revueltico de eso. Mira qué pinta tiene este. Entonces he dicho, voy a seguir con lo de la tierra, ¿saben ustedes? Y digo, pues voy a preparar un revueltico UPN, PSOE y PP. ¿Querrás decir popo? La próxima vez me da igual que haya tanta gente mirándonos. Te doy un sartaco que te pongo de cuadro en la pared. ¿Sabes? Importante para este plato. Hay que comerlo muy deprisa, ¿saben usted? Porque si se pierde así la sustancia, si se enfría, ¿saben usted? Pues pierde la gracia regional. Entonces vean ustedes cómo hay que dar este plato, que es difícil, ¿eh? ¡Hala! ¿Cómo dices que se dice lo de la boca? ¡Abierta! ¿Qué es eso? ¡Hala! ¡Que va! ¡Hala! Que me voy a por el tercer platico, que me estás comiendo de maravilla, hijo mío. Ahora vengo, ¿vale? Que es mi plato estrella que voy a sacar ahora. ¡Oye, oye! ¿Y tú no te empachas? Pues
Pues a mí mi madre cuando me quiere dar de comer me hace la tripa ¡bum! 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 Y me parece que me va a explotar. Y le digo que no quiero más. Y ella, un bocado por mamá, otro por papá. Se te quedará para mañana si no lo comes. No quiero comer y no como. ¡Idioto! ¡Mamá! Bueno, este es mi plato estrella, señoras y señores. Este va a Masterchef y gana. Le he preparado, usted que se ríe. ¿Hasta el Masterchef? Pues se parece. Que le he preparado ya aquí una cosita muy buena. Mire, le voy a explicar una cosa de este plato que es muy importante. Yo le llamo un gnocchi con birla al urdangarín. Que nos gusta. ¿Cómo no gusta el plato? Importante de este plato, los ingredientes. Tienen que ser de las islas. Sobre todo de Palma de Mallorca, ¿saben ustedes? Porque este tiene que ser con consistencia, con nobleza real. Porque yo he probado con ingrediente vasco, andaluce, gallego, sale muy vulgar. Y tiene que llevar su nobleza real. Así que vamos a darle al niño los gnocchi con birla al urdangarín. Mamá, querrás decir chirlas al urdangarín. Mira, ni chirla, ni birla, ya me tiene hasta el cogote la merluza. Ya acabo de cenar. ¿Sabes lo que es? Y te quedas sin postre y sin infanta. Mamá, querrás decir fanta. Mira, que hay mucha gente, si no ya te había reado. Ahora, me voy, que es el niño más pesado, por Dios. ¡Mamá! Ya pueden perdonar, señores, es que es lo que hay. Hay números que salen bien y números que, pues, que salen como este. Mejor que corramos un estúpido velo y... Vamos a verlo. Lo del el velo. ¿El velo? ¿El velo? Vamos a verlo. ¿Veis algo, no? ¿Veis que estoy ¿Qué pasa, Hortel, que en blanco o qué? Yo creo que se ha quedado cortado. ¡Otro que lo envía a los recortes! ¡Que os calléis! ¡Que está todo el mundo aquí! ¡Que hagáis algo! Aparte de enseñar aquí... ¡Que hagáis algo! ¡No hay pan para tanto chorizo! ¡Menos corrupción! ¡Más educación! ¡Estas son nuestras armas! ¡Ya, ya! ¡Las armas! ¡Fuera ya otra vez! ¡Que no, que no, que no, no se presenta! ¡Con esto le conté! ¡Vamos de culo! Pues nada, tanto recorte... ¡Buen momento para presentar a nuestro siguiente número! ¡Un fuerte aplauso para nuestra lanzadora de tijeras! Domingo guarda fiesta, es un nombre muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Bueno, primeramente, por favor, Maratín, por favor.
Quiero agradecer primeramente, un regalo que me han hecho. Foto. Enseguida. Con... ¡No te sientes! Tú sentar, no, tú tienes que ir ahí, tú poner aquí maleta. Oh. Me excita, me pone mala uva. Acércala, por favor, tú a quien quieras, ponte aquí, que digo, y yo cuando diga te venimos. Él no entiende. Quiero agradecer regalo a Mariano Corto y Rajo, que me ha hecho un regalo muy bonito. Y ahora yo enseño, ¿eh? Esta es tijera Mariano Rajoy. Cortará mañana lo que no ha cortado hoy. Bonita, ¿eh? Esta es Dolores Cospedal. El diferido corta igual. Esto da escalofríos, ¿eh? Es de guay. Me gusta estar rodeosa. Primero también quiero decir una cosa. Quiero mandar un saludo. Quiero que todo el público, por favor, conmigo, haga un gesto para una persona que lo está pasando muy mal. ¡Pa Bárcenas! ¡Todos, por favor! ¡Pa Bárcenas, todas! ¡Muy bien, eh! ¡Tú también! ¡Le te he dicho antes! ¡A mano! ¡No, dedo! ¿Sí? ¡Ah, oh, qué hombre! ¡No tiene idea, eh! ¡Vamos a hacer lanzamiento, por favor! ¡No mires tetas! Mira para arriba, no me mires tetas. No mires tetas, no mires culo, que ya sé que soy buena, pero no mires. Ojo humano, no ve mi movimiento rápido, ¿eh? ¡Aroma! ¡Viste! Duele cabeza. Ah, pero
ahora tengo problemas, ¿eh? Necesito voluntario. Ay, pero es que yo tengo que continuar con el espectáculo, maja. ¿De dónde me has sacado ese hombre? Que si lo has sacado tú, a mí que me dices, vete a buscar por ahí. Ay, yo qué sé. Necesito un voluntario, ¿eh? Un señor, por favor. Un valiente, 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 bailar. Este siempre me ha levantado. Ya se va a ir mal, pero como que sea. Oye, que ¡fuerte el aplauso para nuestro caballero! ¿Tienes alguna vida? ¿Tienes alguna vida? ¿Portopeo o algo? No. No me hace falta, ¿no? No preocupes, no preocupes. Tú quietito, ¿eh? Es más difícil, ¿eh? Espera. Es que no para. No muevas, ¿eh? ¡Me lo pasó! ¡Te mamá! Un aplauso tan fuerte que tampoco ha sido para tanto, ¿eh? O sea, tampoco... ¿No han visto ustedes cómo han dejado al pobre potorro? Si es que Dios la pille confesada. Mira, ahora que hablamos de Dios, vamos a dar paso a un número que seguro les sorprenderá. Fuerte el aplauso para nuestras monjas magas. Buenas noches, querido público. Somos Sor María y Sor Dina. ¿Cómo dice? Nada, hermana, nada. Como iba diciendo, hemos venido aquí para realizar un acto de magia. Acto a través del cual vamos a limpiarles hasta el alma. Sí, sí, han oído ustedes bien. Hasta el alma. ¿Cómo dice? Nada, hermana sordina. Todo bien, todo bien. Continuaremos con el acto de magia. Para ello necesitamos de su silencio.
elevemos nuestros corazones en una oración. Cerremos los ojos para entrar en profunda depresión. Perdón, perdón. En profunda concentración. Ahora necesito que cierren los ojos. Pero bien cerrados. Tú. Usted. Cierre los ojicos, por favor. Tú, los oídos, que también necesito que os cerréis los oídos. Para que se haga el acto como Dios manda. ¡Ciérrenlos! No vayan a engañar a la representación de Dios en la tierra. ¿Cómo dice? Nada, hermana sordina. Que se coloque al otro lado de la tela. Que le di a la tela. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pare, hermana sordina! ¡Pare, pare! Ya está. Ya está bien. ¿Les habrá parecido oír? Mejor dicho, tápense los oídos y traten de escuchar. ¿Les habrá parecido escuchar que gritaba una niña? Pero no es verdad. ¿A qué no ha oído nada, hermana? ¿Y oír? Bien, ¿y tú? Nada de nada, pero nada. Bueno, pues ahora pasaremos a realizar el acto de magia. ¿Cómo dice? Que vamos a ir al más difícil todavía. Se coloque como antes al otro lado de la tela, hermana sordina. Qué lindo mi bebé, qué rico y hermoso. Les habrá parecido escuchar a una niña. Pero no es verdad. No es verdad. ¿Qué hacemos? ¿Proseguimos con el arte de magia? Pues ahora yo, con el arte que Dios nos ha otorgado, vamos a hacer desaparecer a la criatura. Nada por aquí. Nada por allá. Nada por ningún lado. Nada. No. Todavía. Qué bueno y sano estás. Es que lo tenemos un poco difícil porque es la primera vez. Nos vieron por la calle y nos contrataron. Entonces, es la primera vez que estamos haciendo esta magia. Pues, voy primero. Coja al niño. ¿Cómo dice? ¡Que coja al niño! ¿Cómo dice? ¡Que coja al niño! ¡Ya voy, ya! ¡Pero venga! ¿Qué está haciendo? ¡Que se lleva mi niño! ¡Que se lleva mi niño! Tápense los oídos. Les habrá parecido oír algo, pero no es verdad. No es verdad. Ahora, vamos a ver cómo nos ha salido la magia. Me voy a hacer a un lado. Y verán que hemos hecho desaparecer a la criatura. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Tápense los oídos y cierren los ojos. Aquí no se ha escuchado nada. Bueno, aquí no sabemos cómo va a terminar esto de la magia. ¡Pero oiga, ¿dónde está mi hijo? Que les habrá parecido que está gritando una niña y es que no está gritando. ¡Que son imaginaciones suyas!
¡Sor María! ¡Sor María! ¡Ya tengo el dinero! Mira, mira, váyase, Sor Lina, que se vaya de aquí, por favor. ¡Váyase! ¡El dinero! ¡El dinero! Ahora les habrá parecido ver a Sor Lina, pero no es real. Son ustedes. Están siendo poseídos por el diablo. ¡Ah! Están siendo poseídos por Belcebú. No pongan esa cara. Mírense entre ustedes. Están endiablados. Mira qué cara. Mira qué... La de ahí atrás. Mire usted qué cara pone. A veces le pasa cuando le da algún disgusto. ¡Vengo, chico! La hostia que me ha dado la niña, ¿eh? ¡Cuéntala de antes! ¡Aumenta! ¡Veremos! ¡Veremos nuestro nuevo número! Seguro que se quedarán con la boca abierta cuando vean a nuestro domador de ovejas. ¡Fuerte el aplauso para él! Y señores, madame et messieurs, bienvenidos a este, mi número. Yo, con la ayuda de mi fiel látigo, voy a hacer que estas críticas, rebeldes y irreverentes ovejas ¡abajo! Ellas pasarán por el lago cuantas veces yo quiera que suene la música. ¡Vamos! Difícil todavía. Esta vez, las ovejas tendrán que pasar con los pies juntos. Increíble, c'est magnifique. Solo en los discos más arriesgados. ¡Vamos, ovejas! ¡Más rápido! Thank you.
lo que te digo. Oye, te pagan matarreto, ¿me entiendes? Venga, vuelve. Disculpen, siempre hay indeseables por el mundo. Está bien. Para el siguiente número, les pido de su silencio. Requiere muchísima concentración de parte de estas bestias. Ellas deberán arrastrarse por el vago. ¡Vamos! ¡Ovejas! ¡Rápido! Señoras, señores, ha llegado el momento álgido del número. Estas estúpidas ovejas rugirán como auténticos leones, tan alto y claro como ellos. Sí, sí, niña, lo vamos a hacer solo en este circo, en el maravilloso circo social de ahí va. ¡Vamos, ovejas, a la fila! ¡Más rápido! Está bien. Las ovejas, como es normal, necesitarán una motivación para hacer este dificilísimo número. Pensemos. ¿Os gustan los pasteles? ¿Oh? ¿Unos deliciosos y exquisitos pasteles? ¡Ya basta! ¡Al golpe de mi látigo! ¡Rugirán como auténticos leones! ¡Atención, ovejas! ¡Vamos! ¡Se me fue posible! ¡Hemos ensayado mil veces! ¿Qué estáis haciendo, estúpidas ovejas? ¡Os he dicho! ¡No sois más que nada! ¡Es nada! ¿Entendéis? ¡Venga! ¡Probaremos de nuevo! ¡A rugir como auténticos leones! ¡Vamos! ¿Por qué me hacéis esto? ¡Habéis arruinado mi carrera! ¡Esto es... Yo no puedo más! ¡Estas estúpidas ovejas son de un mafioso corral! ¿Entendéis? ¡Estas estúpidas ovejas, señora! ¡No valen para nada! ¡Muchísimas horas de ensayo y no valen! ¡No saben rugir como leones! ¡Ah! Señoras y señores, un fuerte aplauso, por favor. ¡Es la oveja! ¡Quita! ¡Esta oveja! ¡Es la oveja que ruge como un león! ¡Es única! ¡Es irrepetible! ¡Es increíble! ¡Estúpido! ¡Muchísimas gracias! ¡Son muchas horas en casa! ¡Muchísimas gracias! Caritativo nuestro domador. Ay, qué flexible su látigo, que sí. Pero qué viril, qué varonil, qué culico que tenía. Qué caritativo. Ah, que sí. Ay, zorronas. Qué caritativo. Ay, y qué flexible es su látigo, el látigo. ¿Sí? Ay. Si todos fuéramos como este domador, otra oveja nos encantaría. Bueno, me encantaría. Ay, si yo fuera oveja. Quisiera volverme oveja. Y rugir por los rincones. Y rugir por los rincones. Y entraré.
pa verlo flexible querer. Pa verlo flexible querer. Quisiera volverme oveja. Intermedio. En la cárcel. Ojalá os pudráis vosotras y todo el pueblo. ¡Borregos! ¡Sois unos borregos! ¿Os pensáis que la culpa de todo esto la tienen los políticos? ¡No! La tenéis todos vosotros. Os han bombardeado con necesidades que no eran reales. Ya habéis caído como idiotas. ¡Idiotas! ¡Idiotas dormidos! ¿Os pensáis que todos vosotros sois libres? ¡Libres porque tenéis todo lo que queréis! ¡No! La verdad es que tenéis el cerebro lleno de basura. Y en realidad sois unos zombies muertos en vida. Solo os pido una cosa. Pensar en quién sois realmente. ¡Me pico el huevo derecho! ¡Ole! Algún día me agradeceréis el poder que os he otorgado. Que me disculpen ustedes el pequeño desliz. Todo hombre hecho y derecho tiene un desliz como el que he tenido yo, ¿no? Usted seguro que alguno habrá. No pasa nada, señores. La verdad que para disculparme me quedo sin palabras, ¿eh? Sin palabras, como los protagonistas de nuestra próxima escena. ¡Un fuerte aplauso para nuestros mimos sin curro! Thank you.
Señores, hay veces que nos quedamos sin palabras para todo esto. Seguro que a ustedes les pasa lo mismo. Yo realmente les entiendo. Ellos a mí no sé si tanto, la verdad, ¿eh? Pero hay veces que me gustaría leer el pensamiento, se lo puedo asegurar. ¿Saben ustedes quién lee el pensamiento? Nuestras próximas protagonistas, nuestro nuevo número, ¡las pitonisas! ¡Ay, que me viene! ¡Ay! ¡Ay! Soy Manuel Fraga Iribarne. Y no veo nada. ¿Qué carayo voy a ver si no llevo las gafas, cojones? Ahora veo... Tampoco lo veo tan claro. Veo todo muy oscuro. Ay, un porvenir muy negro se nos espera. Y a ti, todo lo que te diga se volverá en tu contra. No, joder, ¡carayo! ¡Ay! 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 No sé qué me ha pasado. ¿Quién me ha poseído esta vez? ¡Ay! ¡Ay! Ser Blancanieves. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
¡Ay, que me deja! ¡Ay, que me viene, que me viene, que me viene! ¡Ay, ay! Buenas noches. Soy Francisco Franco. Arriba España. Quiero dar las gracias a mi hija, a mis nietos y mis bisnietos, que son sangre de mi sangre, por haber seguido fielmente mi legado. También quiero dar las gracias... ¡Ay! ¿A qué le baja? ¡Ay, que me baja! ¡Ay, que me baja! ¡Ay, que me baja! Me llena de orgullo y satisfacción. Estamos todos aquí reunidos. Juan Carlos, ¿qué haces aquí? En el reino de los muertos, déjenos vivir en paz. ¡Márchese, márchese de aquí! ¡Arriba España! ¡Ay, chica! No sé qué me pasa. ¡Ay, que me viene! ¡Ay, que me viene, que me viene! ¡Ay! ¡Ay, que me baja! ¡Ay, que me baja! ¡Ay, que me viene! ¡Ay, que me baja! ¡Ay! 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 Soy Alicia en el País de las Maravillas. Yo soy Hugo Chávez. Ya que no saben qué suelo decir, patria, socialismo y muerte, carajo. Pues no saben con qué me quedé, pues. Ay, aquí hay muchas comidas para seguir y yo no sé qué camino de seguir para salir de aquí. ¡Ay, chica, que me baja! Te viene cada personaje que no vale para nada. Otra cosa son los míos, ilustres que han marcado un camino a lo largo de toda su vida. Sí, ya, ya, pero tú dices cada burrada. Chica, que no soy yo, es que... ¡Ay! ¡Ay, que me viene! ¡Ay, que me viene, que me viene! ¡Ay, ay! Soy Napoleón Bonaparte. Y si queréis tener éxito, decir lo mismo y hacer lo mismo que yo. Prometer mucho y no cumplir nada. Ay. 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 Así, con esta filosofía vamos fatal, ¿eh? Ay, pitonisa que me vienen. Ya puedes cambiar, porque ya sabes que somos lo que atraemos y que lo que llamas te llega, ¿eh? Ay. Ay. Ay, que me baja. Ay, que me baja. Ay, que me baja. Soy Mahatma Gandhi. Y tengo dos mensajes importantes que deciros. El primero sobre la situación en la que ustedes están metidos en este agujero. ¡Ojo! ¡Por ojo! ¡Y el mundo se quedará ciego! El siguiente mensaje es para todos y todas. Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena. Y tengo otro mensaje que daros. Para que salgan un poco de ese hastío que tienen ustedes. ¡Con el puño cerrado! ¡No se pueden dar apretones de manos! Bueno, ya tanto que me viene, que me baja, y que me viene, que me baja. ¡Ay, que le viene! ¡Ay, que me viene! ¡Ay! ¡Ay, que me viene, que me viene! ¡Ay! ¿Pero quién te viene, chica, esta vez? ¿Tiene que ser alguien muy importante? ¡Hasek! ¡Adolf Hitler! ¡Hitler! Yo he matado a mucha gente. Y he rodado muchas cabezas. Sí. ¡Y a ti! ¡Te voy a cortar los cojones! Bueno, ya vale tanto que me viene, que me baja, que me viene, que me baja. ¡Fuera de aquí, Lardo! Vamos a poner los pies un poco en el suelo ya. Tanto esoterismo y tanta chufla. ¡Tira para afuera ya! Pero a ti te voy a poner dos velas negras. Yo te voy a poner una. ¡Venga para afuera! Soy otra vez Mahatma Gandhi.
hay caminos para la paz. La paz es el camino. Señores, ha llegado el momento. Les han avisado a todos ustedes que tienen una bola de papel en su silla. ¿Sí? La conservamos. Alguno se la habrá comido ya. Bueno, está solo de media. ¿La tenemos todos en la mano? ¡Quiero verla arriba, esa bola de papel! ¿Está? Merche, que te he visto que la has perdido. Levantamos esa mano. A ver, ¿dónde está? ¡Bolas arriba, bolas arriba, bolas arriba! Bajamos la mano, que hace un poco calor ya, ¿eh? Señores, señoras, chicos, chicas, niños, niños, abuelas, abuelos. Llega el momento de poder ejercer nuestra tan clara democracia. A continuación, ustedes van a ver un duelo. Sí, señores, un duelo. Un duelo entre dos políticos conocidos por todos ustedes que quieren volver al poder. Seguro, seguro, seguro que ustedes lo reconocen. Al finalizar, ejerceremos nuestra democracia. Con esa bola que tenemos nosotros en la mano, se la lanzaremos al que creamos nosotros que ha sido el peor político que lo ha hecho. ¡Si ya sabía que me iba a tocar! De director a político hay un paso, yo lo digo. ¿Han entendido ustedes, señores? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? Tiraremos la pelota al que peor lo haya hecho. Damos un fuerte aplauso para nuestros políticos vitalicios. Señor González, hay que ser socialista antes que marxista. Señores, ¿están ustedes preparados? ¡Comencemos con el asalto! ¿Bajada de impuestos para todos? ¡No subiría a los ricos! Educación para quien se la pueda pagar. Educación libre y gratuita, no a la venta. Externalización de la sanidad. ¿Sanidad? ¿A qué vale con la campanilla, no quillo? Que me gusta, la pueden meter por el culo. Cállate ya, cállate ya. Panilla los cojones. Señores, señoras, ¿todos preparados? ¿Esas bolas arriba? ¡Pelota arriba todos! ¿Preparados? Cuando llegue a cero, hay ganas, lo sé, hay ganas, que yo también las tendría, ¿eh? Cuando llegue a cero, ¡tres!
Suerte, ¿eh? ¡Uno! ¡Y cero! Y ya, ¿no? Yo veo un claro ganador. Si sabía yo que faltaba alguna. Sí, está claro. Señores, un fuerte aplauso para el ganador, José María Aznar. Fuerte el aplauso para nuestros políticos vitalicios. Se han quedado a gusto, ¿eh? Señores, ¿nos van a permitir que hagamos un pequeño descanso mientras nuestras gogós y nuestro limpiador recogen estas bolas? ¿Vosotras quieres salir conmigo esta noche? Lo aprovecha todo, ¿eh? Cualquier ocasión es buena. Señores, estoy entusiasmado de poder... Entusiasmado con letras mayúsculas, además, ¿eh? De poder presentar nuestro nuevo espectáculo, a nuestro nuevo número. Recién llegada desde el 3011... Una niña que seguro nos da una lección a todos. ¡Bienvenida, nuestra niña, Lomce! Hola, me llamo Cristina y mi papá se llama José Ignacio Pérez. Como todos ustedes lo conocen, es el ministro de Educación y el que ha implantado la magnífica ley. Bueno, la implantó hace un montón de años, así en el 2013 o así. Y entonces, pues me han enviado aquí para explicarles con mi ejemplo académico fantástico los buenos resultados que da esta ley. Bueno, primero de todo me gustaría explicarles los objetivos más importantes de esta ley. El primer objetivo es conseguir la mejor socialización de los niños metiendo a 50 niñitos en la misma clase. El segundo objetivo es que los niños consigan unos resultados óptimos y competitivos para que el día de mañana todos puedan ser buenísimos empresarios. ¡Cristina, baja esa mano! ¡Ay, sí, papá! Sí, la manita. Bueno, el siguiente objetivo es acabar de una vez por todas con el fracaso escolar, porque apesta. O sea, apesta. Cristina, que una conferenciante no se pone la mano en la nariz. Ay, sí, papá, sí. Bueno, entonces les voy a explicar con mi ejemplo, como les he dicho, mi ejemplo fantástico académico. ¡Que no te toques el babero! Ay, sí, papá, sí, es que lo tengo mal.
Entonces, bueno, yo cuando empecé a los 3 añitos de la escuela, pues bueno, ya sabía hacer la raíz cuadrada, la redonda, la circular, la rectangular, todo. ¿Pero qué chorrada estás diciendo si solo existe la raíz cuadrada? Ay, sí, bueno. Que sabía mucho, 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 y sabía mucho, mucho, mucho más que los niñitos de mi clase, porque ya era la más lista. ¡Que bajes de manos, hombre! ¡Ay, sí, la manita, la manita! Bueno, y entonces, pero ya saqué unas notas buenísimas, pasé todas las reválidas, y una vez pasé las reválidas, ¡que te bajes el vestido, hombre! ¡Ay, sí, el vestido! Sí. Bueno, pues entonces ya pasé todas las reválidas, y vinieron y me mandaron a Harvard Institute. ¿Qué no se dice Harvard? ¿Qué se dice Harvard? ¡Ah, oh, sí! Harvard Institute. Y fui a Harvard Institute y entonces allá saqué. Bueno, pues como yo era la madrecita de clase, pues me dijeron que me inventara una pizarra digital, porque ya estaban todos hartos de utilizar las pizarras. ¡Pero que pongas el vestido que tu madre se ha pegado toda tarde planchando! ¡Ay, sí, el vestido! Bueno. Y entonces, pues yo fui ahí a ese instituto que me inventé la pizarra digital porque era muy listita yo. ¡Cristina, que te ponga a mí las gafas! ¡Ay, las gafitas de papá! Bueno, y entonces ya de ahí me mandaron a la universidad y de ahí me mandaron a la NASA porque la NASA yo era muy lista. Y la NASA, ¡Cristina, que te dejes en la cepada! Y sí, lacito. Bueno, pues entonces me fui a la NASA y allá pues inventé y joder, me mandaron con los... ¡Cristina, baja los brazos! Sí. Y fui, me mandaron con los otros astronautas ahí, y los jodos. ¡Cristina, abrazo! Sí, abrazo. Pues sí, me mandaron con los astronautas, que te saque la mano del culo y que te la pongas delante. ¡Ay, sí, delante! ¡Cristina, ahí, no! ¡Abajo, recta! ¡Ay, baja, recta! Sí. Y entonces fui, pero ahí, no, abajo, ¡hostia! ¡Abajo, sí! Y entonces fui ahí, y me mandaron con los satélites allá, y entonces yo empecé ahí, con mis gatitos, ¡Cristina, que me ponga recta! ¡Ay, recta, papá! Sí. Entonces me puse ahí con mis gatitos, y le mandaba tiros a los astronautas, ¡Cristina, que me pongas encima del taburete! ¡El taburete! Y entonces, ¡Cristina, que dejes de tambalearte! Sí, me dejó de tambalear. Y entonces fui ahí, y bajó los astronautas y les tiraba tiros. ¡Bi! ¡Ay, así con mis coletas! Y luego hacía ciberespacios y cohetes. ¡Cristina, que le pongas bien las coletas! ¡Cristina, el vestido! ¡Sí! Y luego iba ahí, ¡que le ponga la mano abajo! ¡Sí, la mano abajo! ¡Le ponga la mano arriba! ¡Arriba! ¡Le ponga la mano arriba! ¡Sí! Y iba ahí con los astronautas. Y yo ahí, y yo les mandaba muchos tiros con mis gafas. Y luego con las coletas. Y le hacía así. ¡Cristina, pero qué coño estás haciendo! Nada, papá, estoy explicando mi carrera académico. Estoy explicándome. ¿Pero cómo va si no habrá una conferencia? No, papá, no. Entonces yo les mandaba tiros a los astronautas con mi coleta. Les mandaba tiros. Y así yo con mi coleta. Les mandaba con mis lazos tiros. Ya está. Soy una niña muy lista. Sí, han salido los marcianos. Y tengo muy buenos resultados, papá. ¿Qué papá para mí? Ya. Papá. Sí. Yo tengo muy buenos resultados. Sí, te creo, si no te va a creer yo. Papá. ¿Qué haces? Mi muñeca. Papá. Funciona, ¿eh? Lo digo yo. Señores, vamos a continuar. Recién llegado desde Italia. ¿Eso sabéis dónde está Italia, no? Sin Londres ni nada. Sí, ahí sí. Recién llegado desde Italia, como les decía. Un hombre que con solo una silla, incluso con dos sillas, es capaz de llegar al cielo. Señores, con todos ustedes, el gran...
Michelangelo. Monacella. Monacella. Ni Monacella ni nada. ¿Para dónde me tienes que salir? ¡Mira! Como les decía, recién llegado de Italia, de la Grande Italia, un caballero que con solo dos sillas llegará hasta el cielo. Ahora sí, fuerte el aplauso para el gran Michelangelo. No, si se te nota que estás contento. ¡Ahora tira para medio! Tiro pues yo, me estás haciendo quedar mal. De la Italia, la Grande Italia, las sillas, el cielo, ya sabes, todo esto. ¿Para qué repetir? Fuerte el aplauso, por favor, señores y señoras, para el gran Michelangelo. Buonasera! Molto contento di stare qui oggi con tutti voi. In primo luogo, scusi per la tardanza. Los puertinis. Io non entenderlo del tema, Isabella, è cosa dell'idioma. Bueno, presentare i miei numerini. In primo luogo, dirles a tutti voi que el año pasado tres silletas tocaron el cielo. Este año, dos silletas. Bueno, no pasará nada, no pasará nada. Es la fuerza italiana la que nos hace... Bueno, comenzará mi numerini. Consta de cuatro partines. En primer lugar, el calentamiento de la primera partini. Comenzamos. Vamos a calentar las patorrines, va. Y colocar bien la silleta, que es muy importante, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo se me están poniendo las patorrines! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué musculinis, mamma mía! ¡Vaya musculinis! ¿A quién tocaré? Vale, no cobraré una. La abuela también quiere tocar. ¡Es culinino! ¡Es culinino! En segundo lugar, calentamiento de los brasiles. Es muy importante, ¿eh? Para tocar el cielín ese. Bueno, calentamiento de los brasiles. ¡Oh! ¡Qué musculinis, mamma mia! ¡Qué musculinis! ¡Oh! 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 ¡Qué musculinis, eh! ¡Oh! Es de cosa de genética, ¿eh? No, 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 no. Es fruto de la preparación, ¿eh? Fruto, fruto. Bueno, seguidores. El calentamiento de la cintura, es muy importante, ¿eh? Calentamiento de la cintura. Es muy menos para el espagueti. También para el espagatoni. Es también en la discoteca, ¿eh? Sí, para bailar el pecando está. Cuarto lugar, el calentamiento de las orejines. Sí, sí, el calentamiento de las orejines. Que hay que tocar el cielo. Silencio, por favor. Comprobar, ¿eh? Comprobar.
así como un pajarín y volar. Buah. Bueno. Siguiente paso es la colocación de la silla. La silleta. Y ahora vamos a darnos un poquito de cine. ¡Otra vez! Perdone. No pasa de nada. No. Un poco de agua ya tiene la salsa para salvo un divino. Bueno, preparado. ¡Animaciones! ¡Venga, a la de una! ¡A la de una! ¡A la de tres! ¡Ole! ¡Oh, cuánto vento anda aquí! ¡Imaginaciones, que estoy muy alto! ¡Oh! ¡Ay, qué pequeñini! Oh. Bueno. ¡Hey! ¡Joder! ¡Sí me he dejado la otra sillini! Oh. ¡Por favor! ¡Anda, bambina, por favor! ¡Echale la silleta! ¿Dónde está la niña? ¿Está toca pelotas? ¡Oh, toma, amor! ¡Lanzarle! ¡A la de una! ¡A la de due! ¡A la de tres! ¡Hombre! ¡Un aplauso para la bambina! ¿Y colocarle la silleta? ¿A qué se ríe usted? ¿Qué? Colocar. Y ahora, se victoria. La finiquito, este. Bueno, preparados, no pasa nada, ¿eh? Si a la primera no conseguiré. Venga, a la de una. A la de due. ¡Bueno! Un poquini ha faltado. Un poquini. Es culpa de la aderenza, poca aderenza. Poca aderenza que colocar a la sillina. ¿Qué más aderenza? Sin pasarse. Más aderenza aquí, bien, pues. Bueno, animaciones, venga, animaciones. ¡A la de una! ¡A la de una! No va a ser cámara lenta para que vean la dificultad, ¿eh? ¡A la de una! ¡A la de due! ¡Y a la de tres! Oh. Cosas salen y otras que les cuesta llegar, más que... ¡Hola, señor presentador! ¡Hola! Es que no me ve. ¡Hola! ¡Sí, aquí! ¡Que estoy aquí, aquí! ¡Es que no me ve! Sí. ¡Aquí! ¡No, que no le veo! ¡Ay, que no le veo, dice! ¡Que no le veo! ¡Aquí! ¡Que te veo! ¡Siéntate!
botella. ¿No ves que estamos a punto de terminar el espectáculo? ¿Que se quieren subir a bailar a la plaza o qué? Ni arrepelente las narices. ¿A que sí? ¿Ves? Sí, sí. ¿Cómo que no? No, no, no. Y que le fueras a vender en la tienda. ¡Vale! Oye, oye, señor presentador. ¡Madre de Dios! Sé una cosa... Señores, damos... Una cosa que yo no... Esto no saben. Tendrá que llegar el momento que terminemos, ¿no? No saben. Señores, con esto vamos a dar por finalizado nuestro espectáculo, si la niña de los cojones nos deja. Oye, que... Espera... Tengo que contar unas cosas que solo sé yo. Solo sé yo. Sí, yo. Yo. ¿A qué quieren que se las cuente? ¡Sí! ¿Ves? Les voy a contar. A ver, pero niña, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta que nos tenemos que ir, por favor? ¿No te das cuenta que nos tenemos que ir? Que tenemos que subir ya, que ha pagado el ayuntamiento la orquesta para algo, digo yo. Esto no yo puede... te diré una cosa, te diré una cosa, una cosa que yo solo sé. ¡Jope! ¿A qué quieren que les cuente el cuento? Un cuento. Porque antes les he contado el chiste que estaba súper graciosa, que se habéis reído un montón. ¿Quién ha dicho que no? Pues mire, mi madre todos los días me contaba un cuento a la noche. ¿Y a que no saben lo que ponía? ¿A que no saben? No. Pues ponía a ver dónde estaba el cielo. ¿A que no saben ustedes dónde está el cielo? A ver, ¿dónde está el cielo? A ver. ¡Arriba! ¡Qué va! ¿Cómo se nota que los niños son como yo, amigos? ¡Qué va! No están arriba. Están el cielo. Aquí. Aquí. Y aquí. Sobre mi cabeza. El cielo. Empieza donde acaba mi cabeza. Vosotros hace mucho tiempo que la habéis tocado, pero que no os dabais cuenta. ¿Qué va? Le estáis haciendo todo el día caso a este y lo habéis hecho las cosas súper bien. No creáis que lo habéis hecho mal. ¿Qué va? Este es un mentiroso. Me ha dicho que me iba a tirar a comer a los leones. ¿Y qué había? Una cabra que hay ahí afuera y cuatro ovejas borregas. ¿Qué va? Los niños no somos tontos. ¿Y para qué sirven los cuentos? ¿Para qué? ¿Para que no os lo creáis los mayores? ¿Qué va? Tenéis que recoger los sentimientos. Dejaros llevar por lo que sentís, por la pensación. Sí, por la pensación se dice. Sí. No os tenéis que dejar llevar por la corriente, ni por lo que dicen los políticos, ni los ministros, ni los presentadores. ¿Qué va? No vais a estar siempre de mal humor, todo el día de genio. ¿Habéis olvidado a vuestros sentimientos?